de festejo en amistad de la música, que ahí es cuando la cosa realmente se comunica, ¿estás de acuerdo? Lo hemos hablado varias veces contigo, eso, ¿no? Ahí cuando se da esa comunicación, de verdad, de respeto, de todo, ¿no? Es cuando la música grupal se da. Yo eso lo aprendí acá abajo. No lo aprendí en otro lugar. O sea, de las generaciones que yo venía y hasta de las clases sociales, la música era más o un grupo de personas unidas ante un deseo de éxito o personas compitiendo por mostrarse en qué lugar instrumental estaban. Una vuelta hicimos una comilona con Mariano Barroso, uno de los mejores tambores que yo conocí acá, que ustedes que tocan bien el tambor. De Mariano era bárbaro. Mariano era una cosa. Vos, una vez con Mariano fuimos a la feria y compramos. Era turismo, ¿viste? Ya los tomates estaban calientes, estaba la feria terminando. Esos tomates chiquitos, ¿viste? Así. 3 kilos por 10 pesos. Entonces nos presentamos los dos. Pa, 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 a pelar. ¿Sabés lo que fue eso? La ensalada que hicimos con Mariano y el asado que hicimos, porque fue cuando Ricardo. Cuando el Tucu hizo arriba de la sala de ensayo, hizo un horno de barro. Cada ensayo llevaba 3-4 kilos de harina, que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 5 de la mañana. La tertulia. Era siempre, ¿viste? Bermú, nocturno. No quedaba otra. Porque yo soy un privilegiado porque toqué con la mejor cuerda del planeta. Hurón, Fernando Silva, Gustavo Oviedo y Edison Oviedo, palo bombo. No hubo mejor cuerda con la que yo tocara, porque era perfecta. Cuando los tres estaban en sincronía, era perfecta. Y después había aderezos. Y la gente solamente mira la cara del tipo que está tocando. Seguro, no escucha lo que está tocando. Seguro, porque es un problema. Ese imponente. El Chile va a tocar. El tipo, y el Chile va a matar a uno, no que va a matar. No, y está transmitiendo amor. Son dos cosas. Pero es verdad. Pero eso que vos estás diciendo es importantísimo. ¿Por qué? Porque el tema de la mentira del tipo que está todo el tiempo mintiendo quién es. O sea, que sonríe para que la gente le guste y que no importe lo que toca. ¿Está? El tipo que está haciendo eso está mintiendo. Por lo tanto, no quiere a las otras personas porque les está mintiendo. Si vos mentís a alguien, es que no los querés. Está buscando otro fin. Si salís en la brújula, yo no te puedo salir en la brújula. Y si vos sabés cuál es el pie tuyo, vos tenés identidad. Hay gente que toca y no tiene ni identidad. Exactamente. Hay gente que toca, son tremendos, no tiene identidad. ¿Cuál es identidad rítmica, Álvaro, que lo puedo decir? Identidad es identidad rítmica. No, identidad, déjalo con identidad. No. Cuando vos tenés, vos tenés que tener identidad. Espiritual. Seguro, ahí pasa con la identidad, es espiritual. Cuando vos encontrás ese punto, guay. Mi
estrellas girando al compás. Veo que al compás de los años te ves más bonita que ayer. Mamá dulce, dame de tu encanto, que te vea bailar muy sabroso con tu abanico. El gramillero yo soy, que a la mamá vieja vino a buscar al candombe. Puedo a la gente curar con mi modo de bailar. Cada pasito es quitar lo malo de este lugar. El gramillero yo soy, el gramillero soy. Yo traigo yuyos que curan penas del corazón y del alma. Puedo a la gente curar es quitar lo malo de este lugar. Lo malo de este